están? Bienvenidas y bienvenidas a un nuevo video de la Cometa de Spiritorite y estamos en un nuevo video de Blocks Fluids. Hoy chicos traigo algunas de las cosas que han venido en la nueva update de Blocks Fluids, ya que no voy a poder traer todas porque algunas se me hacen imposibles traerlas, ¿vale? Empecemos por lo primero y más resaltante que muchos estamos esperando, la OP Fruit, ¿vale? La nueva fruta que han metido, que por cierto si este video es bastante apoyado, la intentaré traer lo más posible y lo más rápido. Dirás, oye, ¿por qué no la compraste cuando salió la update? ¿Te quedaste dormido? Pues no chicos, es que lamentablemente se me fue la luz, después se me fue el wifi y no pude comprarla, lamentablemente. Eso me dio un coraje que le pegué un puño a la pared, que no quiso dos. No es broma, pero en serio que no pude hacerla, ¿vale? O sea, literalmente se me fue la luz y todo eso. Bien, seguimos. La OP, bueno, eso, lo de la fruta, lo obviamos un poquito, ¿no? Otra de las cosas que se han venido y están muy, muy guays es el nuevo raid. Sí, chicos, han metido un nuevo raid y dirás, oye, es el de Gran Mom. Pues no, chicos, han metido un raid, pero ese raid es el de Lab, o sea, yo, nada de broma. Es el raid de lo que viene siendo el personaje Lab. Este boss, ¿qué tiene diferencia a los demás? Muy bien. Bueno, ¿qué tiene diferencia un raid a un boss? Un boss es que sale normal en lo que viene siendo el mapa, ¿no? En una parte normal del mapa. ¿Qué es un raid? Pues un raid es donde pueden venir varios NPCs a matarte o varios bosses. En este caso, lo que tenemos que hacer es una serie de cosas que igual lo mostraré en el video, aunque no mate al boss, ¿vale? Igual no mato al boss, pero muestro cuáles son las cosas que se tienen que hacer para hacer el raid, ¿no? Vale, pero eso lo pillamos un poquito porque ahora mismo en pantalla estarán viendo la nueva isla, ¿vale? Que es una mitad nieve, mitad fuego, ¿vale? O mitad lava. Está muy, pero muy, muy rota, sinceramente. A mí me gustó muchísimo, ¿vale? Cabe destacar que en esta nueva... ¿Para qué metieron esta nueva isla? ¿Para qué? Pues muy fácil, compañero, yo te lo respondo. Para subir de nivel. Sí, han metido 25 niveles más. Anteriormente el máximo de nivel era 1100, ahora es 1125. Eso está bastante guay, ya que, ok, 25 niveles no están mal, sinceramente. Así que bueno, está bastante bien para subir más stats, ¿no? Como ven, ahora mismo en pantalla estaré mostrando lo que viene siendo un poquito de las misiones, ¿no? Mientras eso, también en pantalla estaré mostrando, ya que han cambiado lo que viene siendo la R, ¿vale? Han cambiado lo que viene siendo, o sea, ya saben que la R se usa para el Zoru, que es el Zoru, que es la teletransportación. Ahora mismo en pantalla estaré mostrando la nueva animación, animación, ya que es un nuevo efecto que sale, aunque no se note mucho, pero está bastante chido y está bastante bien, está bastante bien. Y bueno, ahora mismo en pantalla estaré mostrando los pasos que hice para lo que viene siendo conseguir el raid. Por lo que ven, me fui a lo que viene siendo ese castillo, ¿vale? Me fui al castillo y fui a la zona trasera. En la zona trasera hablé con el personaje. Después me fui a donde está esa olla colgando de lava. Fui ahí, entré, pero bueno, como pueden ver en pantalla, igual lo estaré mostrando todo en pantalla, ¿no? Eso ténganlo en cuenta. ¿Qué es lo malo? Que, ¿cómo lo digo? Pues lo malo es que se necesitan 5 personas para entrar al raid, ¿vale? Dislike por eso, porque, o sea, 5 personas no es muy complicado si eres social. Yo no soy social, así que me voy a la verga. Pero bueno, entonces eso está bastante bien, ¿no? ¿Qué da el raid? El raid, ¿vale? Da lo que viene siendo la nueva espada, que es la Coco, o Kata, no me acuerdo muy bien. No, broma, se llama Coco, ¿vale? Lo que viene siendo la espada. Y esta espada está bastante chula por los poderes que tiene. De hecho me recuerda muchísimo a la de Kimetsu no Yaiba, no sé por qué. Pero bueno, eso está bastante bien. Y también el boss, el raid del boss, te desbloquea una nueva capa. Eso está bastante guay, ¿no? Y bueno, creo que... Ah, por cierto, otras cosas que no se han venido en esta nueva update es el Heart for Room, que muchos lo estaban esperando. Me incluyo, pero no, lamentablemente no lo han incluido. Pero se han incluido muchísimas cosas, por ejemplo... los estilos de pelea ahora tienen diseños diferentes, ¿vale? Logos diferentes, eso está bastante chulo. Aunque no creas, son pequeños detalles que se aprecian, ¿no? ¿Qué más? No sé sinceramente qué más comentar. Bien, creo que es todo lo que tengo que comentar en este video. Sé que lamentablemente no puedo traer sí me acordé, tengo que comentar algo. Lo que viene siendo a algunas frutas, no todas, pero lo que son la gum y lo que viene siendo la...
La Tenet Morgue le han cambiado el diseño, ¿sí? Bueno, el diseño no, el nombre, me equivoco. El nombre le han cambiado el nombre y está bastante chulo, para ser extremadamente sincero. Está muy chulo el nuevo diseño, el nuevo nombre, pero bueno, no sé por qué meterían eso. Yo hubiera preferido que metieran el General Forum, pero bueno, ahora sí, me despido. Espero que este video les haya gustado. Hasta aquí el video de hoy, chicos. Espero que les haya gustado. Y si quieren más videos de Blox Fruits, como el showcase de la fruta Control o OP OP Fruit, o de la nueva espada, o cómo hacer el nuevo raid, lo pueden dejar en los comentarios. O mejor dicho, lo pueden dejar con un like. Un like me hace saber, ¿vale?, que en serio les gustan los videos y me inspiran, ¿vale?, y me ayudan y me dan motivación a subir más videos. O sea, cuando ustedes dejan un like, mi mente dice: mira, los tíos dejaron un like, sube un video porque los necesitan, sube el puto video. Eso es lo que dice mi mente, ¿vale? Y también se pueden suscribir, que eso me ayuda, uff, demasiado, ¿vale? Sinceramente, me ayuda muchísimo y también me ayuda en lo que viene siendo en inspiración, ¿vale? Así que bueno, espero que este video les haya gustado. Si quieren más videos, lo pueden dejar en los comentarios, o si quieren que haga algún otro juego, lo pueden dejar también en los comentarios, ¿vale? Así que con esto yo me despido. Un saludo y eso es todo.